comunidad de Dragon Ball Legends. Soy el Scrodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Vamos a hacer una comparación entre dos personajes muy tochos. Que bueno, yo cuando salió y todo eso, es la primera pregunta que me hice. Es, ¿quién es mejor? ¿Ultra Gogeta o Vegito Blue? Vale, vamos a empezar hablando, ¿vale? De que yo ya tengo a los dos, ¿vale? A casi full estrellas. Ultra Gogeta lo tengo a 7 rojas. Como ya visteis en vídeos anteriores, pues me ha salido dos copias en 3 rotaciones y 2000. O sea, 3, 6, 9. En 1100. En 1011 cristales me ha salido dos copias de Ultra Gogeta y he podido sacarlo a full rojas. Mucha suerte, la verdad. La verdad es que me ha salido espectacular. Y luego tenemos a Vegito Blue, que actualmente lo tengo a 5 rojas, ¿vale? Y estas serían sus estadísticas al máximo. O sea, les falta un poquitín. Eso es, estas son sus estadísticas al máximo. Voy a empezar a hablar del personaje. Para esta vez voy a utilizar un formato distinto. No voy a hacer combates con Vegito, ¿vale? Porque ya he hecho hace nada un vídeo de showcase enfocado a él, que vais a ver arriba, ¿vale? Arriba en la descripción vais a tener el vídeo para que le echéis un ojo a los combates que hice con él. Vamos a hablar de las cosas que hacen, de sus puntos fuertes, sus puntos débiles. De acuerdo. Sus estadísticas están muy bien. La de Vegito tiene casi 290.000 de Strike Attack. Al menos, evidentemente, yo tengo títulos y que aumentan la potencia del personaje. Pero bueno, pues esto es como lo tengo yo. Una muy buena defensa. La verdad es que se nota bastante. Nos da dos cartas. Que ambas eso, una nos da 20% de strike damage durante 2 counts cuando se usa, y la otra pues más 20% de daño de strike recibido, un downgrade, durante 15 counts si golpeamos con ello, ¿vale? ¿En qué equipo se lleva Vegito? Vale, se puede llevar en fusiones, se puede llevar en Gozki, se puede llevar en futuro, se puede llevar incluso en Saiyan, ¿vale? Esos son, digamos, los mejores equipos que tiene. Evidentemente con el líder slot lo podéis llevar a donde queráis, pero sus mejores tags son esos. En concreto, fusión, futuro y Gozki. Esos son sus tres mejores equipos. Este personaje tiene Blast Armor para todas y cada una de sus acciones que requieran un movimiento. Su strike tiene, su verde tiene y su ultimate también tiene Blast Armor. Vale, las Blast tienen son normales. Con la carta azul anula el cambio, ¿vale? Por lo tanto, personaje que se va, que le tires el Kamehameha, personaje que se lo va a comer. Además, eso que gana la mayoría de. Bueno, pues eso, si se lanzan dos a la vez, gana casi siempre el de Vegito. Más daño infligido. Pero lo más importante es que se lo tires a alguien y se lo come. La carta verde es muy importante porque dos veces puede cancelar los atributos, los buffos que tenga el enemigo. Además de darse él un buffo y poder continuar el combo. Pero lo más destacable de la verde es que anula los buffos. Punto. Así de sencillo. Además, con añadirle el Blast Armor, como han hecho con el Zenkai, hacen que esta verde sea, vamos, de 10. La carta, bueno, la carta está azul. Tiene dos cosas curiosas. Una, que cuando tú, bueno, es antizombie, como suele ser normal en este tipo. Pero es que además esta tiene algo único. Y es que anula las acciones especiales que se activan con el chain cover. O sea, es anti-chain cover. Y tú dirás, joder, pero ¿en qué contexto esto es útil? Claro, porque si uno tiene cover de Blast o cover de Strike y tú le tiras la Ultimate, pues eso no sirve para nada. Pues esto es muy sencillo. Antes se utilizaban mucho dos tipos de chain cover. Uno, que era el Rescue, que lo tienen actualmente así el Super Saiyan 3 LF, el Super Saiyan 4 LF, el Goku Super Saiyan 4 LF
Y creo que, bueno, también lo utiliza la Androide 21 verde, el Ultimate Gohan, que es muy viejo. Esos tienen Rescue. Y el Cell perfecto amarillo también tiene eso. Si tú le lanzas esto y el otro hace el Rescue, pues se lo anulas y se come el ataque. Y también se utilizaba con un personaje que este tiene un cover único, que es el de Bojack, Full Power, el morado, que era un cover de todo. O sea, era cover de todo, exceptuando de Rising Rush. Simplemente se ponía detrás, le hacía un poco de daño al que iba a salvar, pero era súper, súper bueno. O sea, el día que le hagan un Zenkai a ese personaje, va a estar muy tocho, porque es el mejor, mejor de los cover de todos. De todos, sin duda. Te hacen la ultimate, pones a Bojack, pum. Te hacen un special move, pones a Bojack, pum. Es que era buenísimo, era buenísimo. Entonces, para esto sirve. Para eso sirve. Luego, aparte, cosas. Lo voy a decir un poquito rápido porque si no se me va a quedar muy largo. Y es que este personaje, ¿en qué se caracteriza? Pues bueno, tiene más 30% de daño. Fusion Warrior es que si se enfrenta contra un enemigo, dependiendo del tipo que sea, se bufa teniendo en cuenta su tipo. ¿Te viene un melee? Pues se bufa en Strike Damage. ¿Viene de Blast? Se bufa en Blast Damage. Support. Aumenta 1 la velocidad de robo de cartas. Defensa. 30% de penetración de armadura. Va haciendo esas cosas. Y luego, siempre que esto es lo mejor del personaje, que todas las. O sea, que dos veces las próximas cartas de Strike que vaya a hacer se roba. O sea, otra. A ver, ¿qué me explico? Lanza un Strike. Roba otro Strike. Le lanzas el Strike. Roba otro Strike. Lo hace dos veces. Aparte de que se restaura 5 de Ki. Y da unos, bueno, unos downgrades de restauración de vida y de recuperación de ki también. Eso es muy útil cuando te estás pegando contra alguien que sabes que es zombie, le pegas unos cuantos ataques de strike y cuando llega a cero no se restaura la vida. Entonces solamente le tienes que hacer un tap y ya está. Tiene especial... o sea, perdón, tiene cover de Blast, que lo puedes combar con la carta de Special Move. Bastante bien. Luego cuando se queda solo restaura 15% de vida, reduce daño recibido. Estas cosas son simbólicas. O sea, esto se lo han puesto por ponerle algo, pero el personaje ya estaba bien como estaba. Lo importante es eso, que es... Es anti-cover con su carta de Ultimate, o sea, con su carta Ultimate, anula el cambio con el Special Move, alarga los combos con el Strike Attack, es anti-zombie también con la Ultimate, tiene unas cuantas cositas, es un personaje muy bueno a día de hoy, de los mejores, sin duda, está en el top, yo diría que estaría casi ahí entrando en el top 5 de mejores personajes, casi sin ninguna duda. En el top 10 personajes mejores del juego está, o sea, eso seguro. Que ya hablaré de ello cuando salga el siguiente personaje y ya tengamos todos los personajes del aniversario. Le haré un tier list. Me va a costar porque hay mucha tralla, pero yo creo que está. Bueno, entonces, si habéis visto el vídeo que había dejado arriba y con esta explicación, nos vamos a pasar a hablar del Ultra Gogeta. Este personaje a full, parece que en stats puras no es tan bueno, ¿vale? Aunque no tiene mal Blast Attack, ¿vale? Tú dices, bueno, aquí gana Bellito, pero todos sabemos que eso no lo es todo. Nos da dos cartas de Strike, pero solo una que tiene más 20% de Strike Damage infligido durante dos counts cuando se utiliza. Los mejores equipos para este personaje son Fusión, evidentemente. Super Saiyan se puede utilizar junto con Bardock, ¿vale? Que eso es una maravilla. También se puede llevar en Sagas from the Movies, ¿vale? Tú lo pones de líder. Y ahí va de lujo. Y yo diría que, bueno, como mucho en Saiyan, ¿vale? En cuatro equipos, como el otro. Prácticamente lo puede llevar en cuatro equipos. Los tres mejores: Fusión, Super Saiyan y Sagas from the Movies. Esos son los tres. Blue Blue Pur. Y esas cositas, ¿vale?
ahí vais jugando. Pero bueno, esos son los mejores equipos. Super Saiyan, este gana muchísimo. Su carta de strike sí o sí, bueno, tiene Blast Armor y restaura 5 de ki después de la activación. La carta azul es súper importante y súper buena, porque no solamente el típico da más 20% de daño de tal, es que destruye todas las cartas del enemigo cuando golpeas con ello, siempre. Y eso es molestísimo, molestísimo. Luego está una de las cosas más importantes del personaje, su carta verde. Restauras 30 de ki, se da 20% de strike damage durante un tiempo y se vuelve anti-cover durante 10 counts, además de anular sus downgrades y sus condiciones anormales y de cancelar los los atributos positivos del enemigo durante activa dos veces. O sea, sí, es mejor, ¿vale? Yo diría en esto, es mejor que la de Bellito Blue por una sencilla razón. Porque en la esencia hace lo mismo, que es cancelar dos veces, como Bellito, los buffos del enemigo. Pero es que además se vuelve anti-cover, se da 30 de ki, cancela sus propios downgrades. Es que, y eso solamente lo tiras y se acabó. No tienes que acertarlo, que eso es lo malo. Para que se activen esas cosas lo tienes que acertar. O sea, lo tienes que acertar. En verde yo creo que gana de sobra. La carta azul es cuestión de gustos. Bellito anula el cambio. Este lo que hace es que si te engancha le revienta todas las cartas. Y además es que encima es que esta carta se puede enseñar. O sea, esto lo puede aprender perfectamente Sayot. Que eso en un futuro, cuando sea Super Saiyan Blue, puede estar muy bien. Su carta azul está súper bien. Tiene Blast Armor, ¿vale? Más 30% de daño de Ultimate durante 3 counts. Y anula los zombies. O sea, se vuelve anti-zombie durante 30 counts. Eso es una pasada. Pero es que el fuerte del personaje, aparte de todo esto que estamos comentando, es que, bueno, se da vida, vale, esto es lo típico, 30% de curación de vida, 30 de ki, más bien eso, robas eso, destruyes una carta tuya, vale, para hacer la siguiente. Bueno, lo tocho de este personaje es que, bueno, tiene una Unique Gods, vale, tiene una Unique Gods, que tú con hacer ataques de Strike, de Blast, de Ultimate, de tal, se va llenando. Cuando se llena, se reinicia, te da una carta de Special Move, siempre, o sea, no hay un límite para eso, siempre que la llenes, te da una carta azul. Restauras 15% de vida, 40 de ki, más 20% de daño infligido durante 15 counts que no se puede cancelar. Reduces el próximo daño recibido a un 20% que no se puede stackear, porque si no sería una burrada. Pero lo otro sí que se puede stackear. Eso siempre, y al final lanzas una cantidad de cartas azules absurdísima. Cuando dos enemigos han sido derrotados aleatoriamente, destruyes una de tus propias cartas y te das otra carta Ultimate. Este personaje lanza dos cartas de Ultimate. El único personaje del juego que hace esto. Aparte, cuando entra en el combate y un enemigo ha sido derrotado, anulas los elementos desfavorables dos veces, lógico, durante 10 counts, infliges a todos los enemigos que no pueden cambiar durante 5 counts. Y esto lo hace dos veces. Acorta la sustitución en 5 cuando el enemigo activa el Rising Rush mientras este personaje está en el campo de batalla para salvarlo, ¿vale? Que eso está súper bien. Te van a lanzar el Rising y metes a otro porque se resta, o sea, porque se acorta 5 counts. Luego aparte tiene más 20% de daño, Powerful Open, Sagar from the Movies y es anti perdón, es tiene cover de strike combable con una carta azul. Entonces, antes de seguir, ¿vale? Con esto, quiero que veáis, ¿vale? Y esto es la única vez que voy a hacer este formato. Quiero que veáis dos combates que ha hecho, o sea, que he hecho con este personaje. Uno, se ve mucho el poderío, y el segundo es uno de los mejores combates que he hecho en mi historia. Emocionante hasta el final.
¿Vale? Así que voy a ponéroslo aquí al lado para que lo veáis. Bueno, pues aquí estamos con el combate. Vais a ver. Es súper emocionante. Con un equipo monopur. ¿Vale? El equipo estaba hasta arriba. O sea, estaba hasta arriba. De momento cuesta arrancar, ya os digo que estoy aquí, toma y daca, pero cuando empieza a repartir el Ultra Gogeta, vais a verlo, o sea, es increíble. El personaje me encanta, me encanta. Estamos, boom, venga, todo bien. El Gogeta Blue necesita una pequeña ayuda, quizás un platino nuevo, ya no digo Zenkai, un platino. Aquí nada. De momento no estáis viendo nada del Ultra Gogeta, ¿eh? Pero es que ya veréis. Dentro de nada, ¿eh? Boom, venga, recibe daño, pim. Le gano. Perfecto, le gano. Eso es. Ahora empiezan las leches. ¡Pumba! Recordad que estos tienen un montonazo de buffo de... de Zenkais, ¿eh? O sea, que son bastante tanques. Le tiro Rising. Vale, empezar a tumbar a alguien. Eso es, muy bien. Uno fuera. Estoy deseando hacerle showcase a al Gogeta Free to Play, la verdad. Que está muy bien. Ya verás. Boom. Le consigo enganchar. Le tiro esto, vuelvo a destruirle otra vez las cartas. Casi lo mato. De locos. Aquí me vuelvo anti-cover, así que ya sin ningún... vamos, sin ningún tipo de miedo. Le tiro la ultimate. Creo que lo mataba. Joder, que se lo mataba. A tomar por culo. Y le engaño y... dice el Rising y... ¡pum! Combate increíble. Combate increíble, muy rápido y se ve el poderío de este personaje. Bueno, pues aquí está el otro combate. Este es uno de los mejores que he hecho en mi historia. Este tío ha sido 8 veces Godly, ¿vale? Va con un equipo de Lineage of Evil y ha sido emocionante, no, lo siguiente. De verdad, ¿eh? Aquí parece que en la primera parte del combate estoy superándole sin ningún tipo de duda. O sea, de momento aquí dices, bueno, pues le estás pegando una paliza. Aunque ya os digo, es un equipo duro, Tiene un equipo bastante tanque y me ha costado bajarles muchísimo. Evidentemente aquí estoy a contracolor, así que aquí pues no tiene otro tipo de sentido. Pero es que es súper emocionante, ya veréis. Y estamos intentando engañarnos el uno al otro, ¿vale? La carta azul, siempre que la tengo, la trato de tirar con el Gogeta, porque es que destruya las cartas, súper útil. Aquí, bueno, le he salvado de un buen golpe. Aquí eso, de momento, aunque me ha dado un par de guantazos, pues se ve como que yo estoy superándole, ¿vale? Pero es que todo se torna muy turbio, muy turbio. Vale, aquí evidentemente es zombie, pero tenía que gastar el Rising. Ahí está. Aquí lo enganchamos, madre mía. O sea, el timing increíble. Buenísimo, buenísimo. Aquí muy bien. La verdad es que jugué muy bien, Yo tenía una presión muy grande porque cuando luchas contra alguien que ha sido 8 veces Godly, dices, cuidadito, Aquí le engaño, malgasta el Rising. Eso es. Ah, él está ahí, pum, pum, venga. Me ha pegado un buen guantazo. Ese Freezer está hasta arriba. Es un no parar de tratar de engañarnos continuamente. Es maravilloso, Aquí me pega. Fijaos cómo están ellos de vida y todo eso, pero... cuidadito. Cuidadito, que él me engancha y me baja. Eso es buena, buenísima, madre mía.
Ahí está. Otra vez, lo vuelvo a hacer para quitarle las cartas. Es una pasada. Ah, aquí está, aquí estuvo a punto de peligrar. Me baiteó bien. No me la había hecho en todo el combate, así que me lo comí con patatas. Aquí estamos, aquí igualados. Madre mía. Decidme que no es emocionante. O sea, el combate es una pasada. Estamos muy a la par. Y sobrevive, y sobrevive, y le salvo. Buenísima. Y consigo eliminarle al primero. Consigo eliminarle eliminarle al primero. Aquí pierdo el Dokkabaki. Y creo que pierdo a Gogeta. Y aquí estoy muy, muy en contra las, o sea, contra las cuerdas. Aquí le elimino a otro. Le elimino al otro. Cambio rápido. Uno contra uno. Rising, Rising. ¡Mamma mía! Y gano. Y gano. Increíble. O sea, yo no me esperaba ganar. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Fue un combate increíble. Yo, además que me acuerdo que estaba con amigos. Estaba yo ahí. Tal, todos estaban alucinando porque... porque de madre mía, ha sido un combate increíble. Y ya habéis visto lo potente que es Ultra Gogeta. Así que después de todas estas historias, de esta chapa que os he soltado y todo esto, ¿quién creo que es mejor? Es bastante complicado. Ambos considero que están muy a la par. Uno tiene unas cosas, otro tiene otras. Pero yo, en lo personal, y teniendo en cuenta las estrellas que tengo a ambos, yo me quedo con el Ultra Gogeta. ¿Por qué me quedo con el Ultra Gogeta? Porque aunque es un personaje con menos recursos, porque eso es cierto, tiene menos recursos, te da una tranquilidad que Vegito Blue no te la da. Cuando tú tienes la carta verde, tú sabes que si tiras para adelante, nadie te va a detener. En cambio, con Vegito Blue tienes que ir más cuidado, o sea, alargas los combos, tiene cositas como la carta azul que se la tiras a alguien y se la come. Está muy bien, el personaje de verdad, no estoy menospreciándolo, el Vegito Blue es una barbaridad, pero yo me gusta más en lo personal, o al menos en mi manera de jugar, yo prefiero al Ultra Gogeta. Me da una seguridad que el otro no me da. ¿Vale? Cuestión de gustos. Oye, pues a mí me gusta más Vegito Blue. Totalmente respetable. Yo los he comparado, pero el estilo de juego de ambos es totalmente distinto. Eso es una cuestión de gustos. Yo considero que es superior Ultra Gogeta. Te da muchísimas cartas azules. Y aunque así de primeras, la capacidad de este personaje para alargar combos en sí no es tan buena como Vegito Blue, en cuanto rellenas el Unique Gods, te da más ki, te da más vida, te da más daño, te da una carta azul siempre que se llena. Eso es muy útil. Es que eso es muy útil. Sí, con el Vegito Blue tú entras, haces dos strikes y te va a dar otros dos strikes. Maravilloso, eso está súper bien. Pero es que este personaje tiene mucho daño explosivo, sus cartas azules destruyen en cartas. Es muy molesto. Has matado a uno de mis aliados. No puedes cambiar. Como hayas hecho una esquiva y entre este, te vas a comer todo lo que te lance. Tiene dos ultimate. Es que lo de las dos ultimate está chetadísimo. Se vuelve anti-zombie durante 30 counts por cada una que tira. O sea, tira una ultimate y durante 30 counts es anti-zombie. Pero luego la tira otra vez y durante otros 30 counts es anti-zombie. Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, es maravilloso. Y nada, a ver, yo saco este vídeo. Esto que lo sepáis. Lo saco el martes. ¿Vale? O sea, sí, el día del reveal and stuff. Yo, por desgracia,
no voy a poder ni reaccionar a él, ni hacer un vídeo, ni nada. O sea, durante el resto del día voy a estar ocupado. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy sencillo. Yo el miércoles haré un directo. El miércoles por la mañana, nada más salir. Es que además va a ser así. A las 8 de la mañana voy a hacer un directo. Tirando summons a lo que saque, o sea, a lo que salga y esas historias, voy a hacer un directo. Así que yo no esperéis un vídeo mío el miércoles por la tarde, porque no lo va a ver. Yo voy a estar en el trabajo. En el trabajo encontraré un pequeño, bueno, un pequeño escape para ver qué es lo que han sacado. Pero no, no voy a poder hacer un vídeo dedicado. Eso quiero que lo sepáis. Pero sabed con certeza que el miércoles, día 22, a las 8 de la mañana, 8 de la mañana de horario español, voy a hacer un directo, porque voy a tirar sumos. Va a ser sobre todo un directo de sumos, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Y nada. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el formato? A ver, a mí no, normalmente no me gusta. A mí normalmente no me gusta enseñar combates que ya están grabados, porque pierdes un poco de naturalidad. Pero bueno, para este tipo de vídeos no está nada mal. Me inventé, hice esos dos vídeos de, o sea, esos combates, y dije, va, esto lo tengo que meter, porque es que son unos combates muy buenos. Para la explicación, yo creo que le viene muy bien. Y nada, ¿vosotros qué opináis? ¿Ultra Gogeta? ¿Pedrito Blue? Decídmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y dadle a la campanita si os gusta mi contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!